Correta, correta, comenzamos con segunda de las finales del día de hoy. Final absoluto femenino, calle número 1 para Mejos, 2 para Chapela, 3 para Cabo de Cruz y 4 para Ares. Embarcación de Mejos, Inés Ineiro, Julia Muñiz, Graciela Barreiro, Noelia Álvarez, Ángela Fernández, Alba Mens y como patrón, Breogán Villanueva, en Chapela, Antía Rodríguez, Silvia Pereiras, Noelia Rodríguez, Pilar de Arriba, Antía Domínguez, Marina Domínguez y como patrona, Olaya Martínez. En Cabo de Cruz, Vanessa Barcala, Noemi Vieites, Lucía Saborido, Ainhoa Sánchez, Valeria Suárez, Zaira Torrado y como patrona, Estela Calo. En Ares, Sheila Fernández, María Lendoiro, Aida Carro, Judith Maroño, Eva López, Estela Albedro y como patrona, Nicole Maroño. Buscamos a las segundas campeonas de esta jornada de este 75º Campeonato de España de Trainerías celebrado aquí en Bueu. Tenemos por ahora campeonas de la categoría juvenil femenina. Ay, Suncha, y estamos buscando a la campeona absoluta, una categoría que está liderando Chapela en el primer parcial cuando las cuatro embarcaciones caminan cara a su segunda mirada. Chapela, 4 segundos por delante de Cabo y de Ares, y estas dos importaciones se ven 5 por delante. Bien, Mecos, veremos qué pasa ahora. En esta segunda referencia vemos a Cabo que queda un poquito más rezagada con respecto a Chapela y a Ares. Mecos bastante lejos por la calle número 1, Chapela por la 2, Ares por la 4, Chapela que vemos cómo va llegando también más delante que Ares. Ares y Cabo, a ver si las dos embarcaciones están a par, la selección no nos engaña y Ares está por delante de Cabo. Vimos cuando hablamos con la mirada con Chapela por la calle número 2, claramente primera posición. Veremos ahora la referencia, como vemos, Cabo y Ares están prácticamente a la par. Ares por la calle número 4, Cabo por la calle número 3, las dos embarcaciones en tiempos muy similares. Primera posición para Chapela, segunda y tercera para Ares y Cabo. Cuarta posición, tenemos aquí la mirada del club de Remo Mecos. Primera posición para Chapela, segunda y tercera Ares y Cabo, cuarta Mecos. Tiempos oficiosos de la segunda mirada, Chapela 7.42, Ares y Cabo 7.52 y Mecos 8.02, liderando Chapela con ese 7.42, ventaja ahora mismo de 10 segundos con respecto a Ares y Cabo, y estas dos embarcaciones de 10 segundos por delante de Mecos. Chapela aumenta su ventaja, estaba a 4 segundos en el primer parcial. Chapela ahora mismo 10 segundos por delante de Cabo y de Ares, las dos embarcaciones que continúan prácticamente a la par. También Mecos va teniendo algo de terreno por la calle. Recordamos, tripulación de Kaiku tiene que pesar el barco. Recordamos, tripulación de Kaiku, juvenil femenino, tiene que pesar el barco. Decíamos
Rapera liderando 10 segundos por delante de Arecibo y estas dos embarcaciones a su vez 10 segundos por delante de Mejor. Con respecto al día de ayer, solo hay un cambio en esta. Pero Chapela, con una ventaja importante en este final de este campeonato de España de Tranquilillas. Estamos cerquita de terminar este campeonato de España absoluto femenino. Por ahora ya tenemos una campeona de Trainerillas en la categoría juvenil, que es la embarcación de Isuncha. Buscamos a la segunda campeona. A continuación pasaremos a las categorías masculinas, juvenil y absoluto. Pero por ahora tenemos un final, una pelea entre Chapela, Cabo y Ares. Vemos a Mecos más rezagada. Chapela en primera posición en las tres primeras referencias. Ares y Cabo a la par en la primera, en la segunda. Y en la tercera, Ares, dos segundos por delante de Cabo. Mecos pidiendo terreno por la calle número 4. Últimos metros para estas cuatro embarcaciones, para estas cuatro trainerillas. Con Chapela liderando por delante de Ares, de Cabo y de Mecos. En juego el segundo campeonato de España de trainerillas de esta jornada. Aquí en Bueu. Chapela por delante de Ares y de Cabo. Chapela con una ventaja de 12 segundos en la última de las miradas. Chapela que busca un título de trainerillas, que ya tiene la categoría juvenil y Sunza. Vamos con las llegadas, con Chapela destacada en primera posición, por delante de Ares, por delante de Cabo, por delante de Mecos. Van a ser las campeonas de España de trainerillas en categoría absoluto femenina, Chapela. Por detrás la batalla igualada entre Ares y Cabo. Estaban a la par en las dos primeras referencias. En la tercera se puso Ares por delante de Cabo. Y Ares que va a llegar en segunda posición. Tercer puesto para Cabo de Cruz. Campeonas de España, Chapela, segunda Ares, tercera Cabo, y cerramos la categoría absoluto femenino con un fuertísimo aplauso para el Club de Remo de Mecos.